lista. Todo comenzó durante un verano estupendo. Podría decirse que fue uno de los más bellos que recuerdo. El clima era ideal. Ni frío, ni calor, ni vientos fuertes. El brillo del sol hacía que todo lo que fuese alcanzado por su luz brillara mágicamente. Aquella tarde parecía un pequeño momento en el paraíso. Estábamos en una fiesta a campo abierto. El suelo estaba cubierto por un verde pasto que al verlo te conectaba con la naturaleza de manera casi inmediata. Recuerdo también el sentimiento de paz que sentí cuando me acerqué al borde de un pequeño lago parecido al de un campo de golf. Pero este era especial, porque era cristalino, tranquilo y desprendía un adictivo olor a hierba mojada. No sé por qué, pero parecía que nadie además de mí podía percatarse de la belleza de aquel lago. Comencé a caminar por la orilla dando pasos lentos y relajados, cuando una dulce voz me saludó. Era una chica. Detuve mi andar y volteé la mirada para regresarle el saludo junto con una sonrisa, pero... Dios, solo Él es capaz de crear algo tan hermoso como aquella mujer que estaba frente a mis ojos. Sí, fue amor a primera vista. Me enamoré de su voz, de sus ojos, de su piel y hasta de la forma en que vestía. Hola. Fue un hola casi sin aliento. Me había quedado tan sumergido en aquella mujer que inclusive había olvidado respirar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo. Comenzamos a platicar. La conexión fue inmediata. Éramos como dos personas que se conocían desde hacía tiempo. Parecía que estábamos hechos el uno para el otro. Ella reía con cada cosa que yo contaba y yo me sorprendía de lo parecidas que eran nuestras vidas. Llegamos a una zona de la fiesta en donde había bocadillos, música y más gente. También había una pequeña banca color blanco en donde decidimos sentarnos. Entonces, fue ahí cuando decidí atreverme a hacerlo. Ella tenía sus manos sobre su regazo. Llevaba un pequeño anillo de ocasión y su piel parecía muy tersa. La miré de reojo y puse mi mano sobre las suyas. De inmediato pude percibir una extraña sensación. Noté que sus manos eran frías. Es decir, que no poseían eso a lo que le llamamos calor humano. Eran frías como las de un muerto. Aunque la conversación continuó, yo me quedé con la duda. Al finalizar la fiesta, cada uno se despidió y quedamos en vernos luego. Me fui a mi casa y de camino no podía evitar seguir pensando en ella, en su rostro, sus ojos, su voz, pero sobre todo, en sus manos. Cuando nací, vine al mundo con una anomalía congénita del tubo neural, en la cual los huesos de la columna no se forman totalmente y el conducto raquídeo está incompleto, lo cual permite que la médula espinal y los meninges crezcan por la espalda. A esta condición se le conoce como mielomeningocele. Fueron 22 operaciones las que necesité para que los médicos pudieran dejar todo lo mejor posible. Pero fueron esas mismas 22 operaciones las que me volvieron una persona más sensible que el resto. En fin, después de aquella tarde llegué a casa aún pensativo, pero más tranquilo. Tomé una ducha y me dispuse a dormir. Sin embargo, había algo distinto.
Podía sentir una especie de mareo en mi cabeza. Finalmente terminé durmiendo hasta después de la medianoche, aunque no sé si en realidad estaba dormido y todo fue un sueño, o estaba despierto y todo fue real. Verán, estaba en mi cama y cerré los ojos. En ese momento comencé a sentir una especie de mareo. Era como un bucle infinito por el que iba cayendo poco a poco, pero al mismo tiempo escuchaba una voz. Era la voz de ella, pero distorsionada. Era algo como: Pablo, ¿dónde estás? Ayúdame, Pablo. Ven, estoy aquí, atrapada. Pablo, ayúdame. Al día siguiente quedé con ella para vernos. Le conté lo que había ocurrido la noche anterior, pero ella solo me miraba. No decía nada. Sonreía y me tocaba las mejillas e inmediatamente después cambiaba de tema. Con el tiempo nos hicimos los mejores amigos. Salíamos a fiestas, íbamos al cine, caminábamos juntos, comíamos juntos, pero aún no éramos novios. Por alguna extraña razón no me atrevía a pedírselo. Yo sabía que diría que sí, pero no estaba seguro de por qué no me atrevía. Había algo que me decía que esperara, que aún no era el momento. Un día fui a una tienda de ropa en donde vendían sombreros. Quería comprarle uno, porque siempre me gustó cómo se le veían. Tardé casi una hora eligiendo el ideal. Finalmente me decidí por un sombrero con encajes de color rosa. Cuando se lo mostré, de inmediato sus ojos se iluminaron. El sombrero rosa le encantó. Desde entonces, casi cada vez que salíamos juntos lo llevaba puesto. A mí me parecía la mujer más hermosa del mundo. Pasó el tiempo y, como en todas las relaciones, comenzamos a tener discusiones por cosas estúpidas, de las que terminábamos riéndonos acostados en un parque, bebiendo en un bar o simplemente caminando. Llegué a la conclusión de que ya no importaba aquel sentimiento extraño que me pasaba cuando pensaba en pedirle que fuéramos novios. La amaba, estaba enamorado de esta mujer y ya no podía aguantar más. Así es que en ese momento salí de mi casa y fui a buscarla. Corrí por la banqueta, crucé la calle, atravesé el parque y continué trotando unas cuantas cuadras más, hasta que llegué a la parada del camión en la que se bajaba y luego tomaba otro camión para ir a su casa. Se suponía que debía estar ahí a las 6 en punto y yo había llegado a tiempo. Eran las 5:30. Me senté en aquella parada hasta que llegaron las 6. 6:05. 6:10. 15, 20, 30. Eran las 7:30 de la noche y ella nunca bajó de ningún camión. No quise llamarle porque quería que fuera una sorpresa, pero a esas alturas fue inevitable hacerlo. Así es que la llamé, pero nuevamente nada. No contestaba. Pasaron los días y no sabía nada de ella. Estaba desesperado. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha llamado? Me quedaba tumbado en mi cama durante largas tardes solamente pensando en ella. Recordando aquel hermoso día en que la conocí. Y fue así que, tratando de consolarme, fui al lugar aquel donde nos conocimos. Cuando llegué, por supuesto, ya no había más mesas, ni manteles, ni comida. Era solo el verde pasto y el lago. Me acerqué a él. Imaginaba que ella llegaría por detrás de mí diciendo hola. Pero aquello jamás pasó.
Volteaba para todos lados. Quizá está escondida en algún lugar. Actuaba como si yo mismo creyera que todo era una broma y en algún momento saldría de algún lado. Pero no. Pasaron los minutos y mis delirios poco a poco fueron perdiendo fuerza. ¿Por qué nunca me dijo adiós? De pronto, otro extraño mareo en mi cabeza me obligó a agacharme para no caer de golpe al suelo. Me senté, comencé a asustarme. Esta vez era más fuerte el mareo. Algo estaba pasándome. Comencé a entrar en una especie de trance hipnótico en el que de nuevo caía por un bucle infinito con voces en él. Sin embargo, ahora las voces eran diferentes. Ya no eran tan distorsionadas como antes. Esta vez podía entenderlas más. Era algo así como... Gracias, estoy bien. Te quiero, Pablo. Te amo. Algún día estaremos juntos. Por ahora vive mi amor. Cuando desperté, seguía sentado junto al lago. Del otro lado, había una mujer como de 70 años. Estaba poniendo una vela en una pequeña canoita que empujó hacia el centro del lago. Ella miraba la vela con ojos tristes, hasta que finalmente hizo contacto visual conmigo. Me miró, se alegró de verme y su cara se iluminó con una sonrisa muy parecida a la de ella. Yo soy el documentalista y esto fue La Chica del Lago, basado en una historia real de Pablo Suárez, suscriptor. Gracias. Saludos especiales para Kevin Abel Guillén Cervantes, Mundos Ocultos, DJ Ingreído Oficial, Juan Pablo Cool, Dark Pan M, Luis Antonio Ríos Juárez, César Alfredo Pizaña Reina, War Game, Super Guay, María de Guadalupe Herrera Canche, Lucía Ape, M1, Edgar, Nina de Quila, Claudia CTN, Sandra Ramírez, Liliana Escoto, Spark Online, Miss 666, Josué S. Arellano, Susi López, Wilson Staber Bayona, Chun Cruz, Bianca Can, Maite Anaís Contreras Fernández, Roxy R., Indo Traune, Melodía Sama, Antifake City Max, Enrique Núñez y Nayeli Contreras. Gracias. Y hasta la próxima.